¡Qué burrada! Hola belleza, espero que estén muy muy bien. Yo soy Pierina o Katy como todos me conocen y hoy vengo a traerles un tag que se llama el tag del youtuber hipócrita. La verdad es que no sé exactamente quién empezó este tag. Por lo que pienso, más bien por lo que me han dicho, ese tag empezó en inglés y alguien lo tradujo al español y empezó a hacerlo también. Así que no me quise quedar atrás, además que algunas de ustedes me lo habían pedido y dije, ¿por qué no? Vamos a hacer este tag y vamos a calmarles un poquito la curiosidad. Así que sin más, comencemos. Número 1, ¿has bloqueado a alguien en Instagram? Yo voy a mirar porque yo estoy segura que sí, pero no sé cuántas personas. No lo voy a mostrar, pero sí voy a decirle cuántas personas tengo bloqueadas. Veamos. Usuarios bloqueados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tengo 13 personas bloqueadas, chicas, y se puede decir que por cosas personales las he bloqueado, son poquitas, y las otras sí las he bloqueado porque me llenan las fotos de spam, muchos comentarios como sigue esta página o vendo esto, entonces pues bloqueo a ese tipo de personas. De resto no tengo ningún problema con la gente de Instagram. La otra razón por la que bloqueo personas es que no quiero que sepan nada de mí y son personas pues que están ahí como con mala vibra, entonces pues las voy bloqueando. No bloqueo a todo el mundo, la verdad es que yo pienso que cada quien tiene derecho a expresarse lo que quiera, pero sí hay cierto tipo de personas que no me gustaría que vieran lo que estoy posteando y ya. Pregunta número 2, y esta es como que la pregunta con más picante, es ¿a qué youtuber le tengo envidia? Bueno, no le voy a decir que no le tengo envidia a nadie, o no le voy a decir que le tengo envidia de la buena a alguien, porque las envidias de la buena yo no creo que existan. Hay envidia, y esta envidia regularmente es mala. Y bueno, yo no diría que les tengo envidia, pero sí me gustaría ser como algunas youtubers que son súper juiciosas, son constantes con sus videos. No sé cómo le hacen, no sé cómo sacan el tiempo, no sé cómo estiran el tiempo para que grabar, editar, arreglar, hacer miniaturas, hacer unos videos espectaculares. Se toman varios días para grabar esos videos porque se les nota el trabajo y me encantan. Por ejemplo, hay un chico que se llama Jonathan Clay, que es colombiano. No lo conozco, no he tenido nunca la oportunidad de conocerlo, pero es que él hace todo en sus videos y me parece tan espectacular. Obviamente, me imagino que pues él tendrá algún tipo de ayuda, algún, no sé, la verdad no tengo idea. Pero en sus videos él dice que él edita, que él graba, que él hace todo. Todo. Y esos videos son súper buenos, son videos corticos, son videos de humor así, pero muy, muy, muy buenos, tiene continuidad. O sea, eso es lo que admiro, admiro a la gente que saca el tiempo. Y sí, la verdad es que sí envidio a aquellas youtubers que han crecido muy rápido porque tienen un equipo que las ayude. Por ejemplo, tienen alguien que les graba, alguien que les ayuda con la edición, que les ayuda con la publicidad. A esas personas sí las envidio porque me gustaría pues tener la oportunidad de también tener ayuda. Para las personas que no hacen videos, les comento que esto no es fácil. Pararse en una cámara, aquí tengo una luz, aquí tengo la cámara, que a veces no sale bien esto. A veces un video toca grabarlo varias veces y a veces toca editar y reeditar y luego la edición te da cuenta que falta un pedacito y volver. O sea, es un poco tedioso, requiere de muchísimo tiempo y yo sí envidio a las personas que tienen el tiempo. ¿Por qué? Porque es que yo también comparto mi tiempo con mis actividades de aquí de mi casa, con mis hijas, con mi esposo, con todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, pues sí envidio a esas personas que tienen el tiempo para hacer todo. Y a las personas que hacen todo ellas solitas, no las envidio, porque sé que se están sudando la gota gorda para llegar hasta donde han llegado y para lograr las metas que han tenido. Entonces, a esas personas me les quito el sombrero y les tengo muchísima admiración. Número 3. ¿Respondes comentarios llenos de rabia? Sí. La verdad es que hay momentos en que ya uno no aguanta. Hay momentos que a mí me da risa, les contesto con jaja o cualquier cosa. A veces simplemente borro el comentario. De hecho, hay algunas palabras en mi canal que están bloqueadas. Y si alguien las escribe en un comentario, estos comentarios directamente se van a spam y yo de allá no los saco. Estas palabras que tengo bloqueadas son palabras que van en contra de cierto grupo de personas, por ejemplo, gorda, fea, todas esas cosas están bloqueadas de mi canal, así que pierden el tiempo escribiéndome eres una gorda o eres una fea, cualquier cosa así. Hay otras malas palabras, como dicen en Chile, garabatos, que no puedo decir en este momento y no los voy a decir, pero yo tengo todos esos garabatos, esas malas palabras bloqueadas, entonces nunca van a aparecer en mis comentarios, así que esa persona está perdiendo el tiempo. Alguna vez sí me han dicho que soy gorda y eso, pero como les digo, como tengo esas palabras bloqueadas, ahorita pues no veo esos comentarios y no los saco de ella porque contestarle a esa persona es sacar esos comentarios a la luz y no quiero que en mi canal se vayan a ver cosas feas, la verdad. Sí le contesto a las personas que hablan mal de mis hijas, ahí sí se me revuelve todo y se me sale la leona,
sin educación que llevo por dentro. Entonces a esas personas sí les contesto. Obviamente no le voy a decir tú eres tal por cual y esto, no, no le digo, pero los dejo calladitos decentemente. Número 4, ¿cuál es tu video favorito? Y yo pienso que tengo muchos videos favoritos. Los videos de antes donde les iba mostrando sobre mi vida. Me encantan los videos de mi embarazo a pesar de que tienen poquitas vistas. Me gustan los videos donde hablo mucho con ustedes y algunas personas me comentan y me dicen cosas lindas. Esos videos son favoritos. Bueno, y este video que me gusta mucho es una clase de maquillaje. Me pidieron como unas clasecitas de maquillaje. Hice un video sobre cómo aplicar contornos y aplicar la base, cómo preparar el rostro para maquillaje. Y ese video es uno de mis favoritos. Me gusta mucho porque les hablo mucho. Les dejo saber muchísimas cositas y, o sea, es como que me voy maquillando y vamos hablando y no tuve que editar mucho y me pareció que estuvo muy bonito. Las personas que lo han visto, pues les ha gustado. Pienso hacer otros como ese, no sé si están de acuerdo, déjenme saber aquí. De todas maneras, en la caja de descripción les voy a dejar el enlace a este video para que lo vean. 5. Video tuyo que te da vergüenza. Bueno, la verdad es que yo hice muchos videos al principio de mi canal. Borré muchos videos, eso fue un gran error que cometí. Porque no me gustaba, pues la calidad no estaba de acuerdo a lo que ya yo quería. Cuando fui creciendo mi canal, yo quise ver mejor calidad y empecé a borrar algunos. Creo que los videos que menos me gustan son los que me quejo de algunas páginas de internet, algunas tiendas de internet chinas, porque no me gustan las quejaderas, pero también me gusta decirles a ustedes la realidad de las cosas, porque yo sé que algunas chicas hablan maravillas de algunas tiendas chinas por las que compran o por las que le envían cositas, en cambio yo pues no. No, entonces esos son como los videos que menos me gustan porque no es como que una tónica chévere que la gente, pero también pienso que les ayudan a las demás personas para que esta tienda no las engañe. Número 6, ¿has tenido problemas con otro youtuber? Yo la verdad es que no considero que haya tenido ningún problema con una youtuber. Hace mucho tiempo hubo, hace años, cuando yo recién empecé a YouTube, tratamos de unirnos muchas chicas latinas para hacer videos, no para hacer videos, no eran colaborativos porque en ese tiempo no se usaba eso de colaborativo, pero sí nos unimos, hicieron hasta un grupo, creo que en Google Plus o algo así, y hubo una chica que ella mentía a una, le mentía a la otra, le mentía a la otra, y la verdad es que yo nunca tuve problemas, pero sí hubo un poquito de alejamiento entre mí y otras muchachas. Nunca supe por qué, no sé si fue que esa chica les dijo cosas que yo no decía o no sé qué fue lo que pasó ahí, pero problema como tal no. Sí hubo un alejamiento por parte de todas las chicas que estaban en este grupo cuando la que lo había organizado peleó con otras. Mejor dicho, eso fue maluco. A mí muy poco me gustan los grupos, ahorita solamente estoy en uno y pues hacemos videos así esporádicos, cosa que está bien, pero aquella vez no. Le estoy hablando de hace mucho tiempo, chicas, le estoy hablando de hace años cuando yo empecé. Es más, no era ni siquiera en este canal, era en el canal que yo tuve antes de eso. Pero problema como tal de decir fulana de tal o esta chica tuvo un problema conmigo, jamás, gracias a Dios, jamás nunca he tenido problema. Pues mi canal tampoco es tan grande como para que vaya a tener muchos problemas con algunas youtubers. Pocas son las que conozco personalmente, entonces pues menos problemas voy a tener. Y yo soy muy, tengo mis límites. Yo soy muy como que calculadora, yo miro si algo pues yo lo veo como muy raro, yo prefiero alejarme o bajar la revolución, la emoción con la que estoy en ese grupo o otra cosa. Pero no, gracias a Dios, nunca he tenido problema con otro youtuber y no quisiera tenerlo tampoco. Número 7, si tuvieras un control Z, ¿qué cambiarías de tu canal? Si yo pudiera cambiar algo de mi canal, cambiaría una cosita de la que me arrepiento muchísimo. Y fue, hace mucho tiempo yo tenía un problema con unos videos que no se estaban monetizando y eran los videos que más vistas tenían. Yo esto se lo he dicho a varias personas ya y no cometan este error, por favor. De los 12 videos que más vistas tenían en mi canal, yo decidí borrar 10. No colocarlos privados o esconderlos para que nadie la viera, no. Eliminé 10 videos de los 12 que más vistas tenían. Lo que hizo que las vistas de mi canal se fueran a pique hacia abajo porque eran los 10 videos más vistos y ya 5 de esos videos que borré tenían casi el millón de vistas. Entonces lo que hice fue borrar todo eso de mi canal. Eso es como que no apareciera porque al eliminar eso las vistas se perdieron. Y entonces mi canal, ¿qué pasó? Bajó de categoría. Empezó a dejar de crecer de la manera que estaba creciendo antes. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes videos más vistos, YouTube te los empieza a colocar en recomendados y otra gente lo va a ver. Pero yo al borrar 10 de esos 12 videos, solamente me quedaron dos videos, como quien dice, como para pelear. No es que solamente tuviera esos 12 videos, porque tengo 200 y pico de videos en mi canal, sino que esos eran los que más vistas tenían, eran los que más posicionados estaban en YouTube, en la plataforma. Y yo lo que hice fue eliminarlos. O sea, qué burrada. Burrada, y me lo digo yo misma. Digo, ay, Pierina, qué burra hacer esto. No le voy a echar la culpa a nadie, pero alguien que también es YouTuber me recomendó que lo hiciera y yo lo hice como burra. Como mula con los ojos cerrados, sin siquiera pensar qué me podía acarrear esto. Eso fue el año pasado y mi canal se fue.
fue a pique. Fue cuando empecé otra vez a trabajar para hacer que el canal subiera. Porque como les digo, los videos que ya estaban posicionados y con los que YouTube me ayudaba a conseguir más vistas, más gente que se acercara a mi video, desaparecieron. Entonces quedé en el aire. Eso fue un error que cometí, que no le recomiendo a nadie que haga. Si ustedes tienen problema con un video, ocúltenlo. Pónganlo privado, pero jamás, jamás lo eliminen de su canal. Otra cosa de la que me arrepiento en mi canal es no ser constante. Cuando empecé a enfermarme, yo dejaba el canal por un tiempo y volvía. Dejé el canal por un tiempo y volvía. Dejaba el canal por un tiempo, por otro tiempo y volvía. Y esto, y sin decirle nada a la gente que yo estaba enferma ni que no me estaba sintiendo bien. Entonces esto lo que acarrió fue que la gente que me seguía, muchas de ellas se aburriera y se fueran. Porque cuando tú no estás subiendo, la gente se aburre. La verdad es que yo cuando un canal deja de subir videos y no da explicación por qué, yo también empiezo a dejar de seguir ese canal. Entonces, eso también me arrepiento y borraría eso. Cambiaría eso de mi canal. Número 8, pregunta picante. Menciona 3 youtubers de los que te hayas inspirado o copiado. Yo sigo varios canales que me gustan mucho. No le he copiado directamente las ideas a alguien y cuando copio o me inspiro de alguien, yo le doy su crédito. Por ejemplo, cuando hice una decoración de Halloween y utilicé la idea de una compañera de YMC que se llama Connie Decorarte, la mencioné. Una vez que hice un desodorante, luego hice una versión en polvo que había hecho la señora Daisy del canal de Eco Daisy, la mencioné. Entonces cada vez que yo tomo, yo respeto a esa persona y lo que hago es que la menciono, le doy los créditos porque la persona se lo merece, porque la idea principal no fue mía. Cuando yo encuentro un tag en la internet y sé de quién es, digo de quién es o digo lo tomé de internet de otra persona, no me trato de atribuir cosas que no he hecho, que no he inventado. Entonces pues regularmente cuando lo hago yo menciono, pero no tengo 3 youtubers en la cabeza que yo diga me copié de esta persona y esta persona. Además que si ustedes se dan cuenta, mis videos son como que de cosas que se me ocurren. Por ejemplo, me funciona esta cosa en el pelo, bueno, voy a decirle a las chicas que me funciona esta cosa en el pelo. Entonces no es como que esté buscando por todos los canales a ver de quién me copio. No, la verdad es que ojalá tuviera tiempo para eso, pero no lo tengo. ¿Has dado dislikes? Yo soy de las personas que pienso que uno no debería darle dislikes a nadie. Así no te guste lo que la persona está haciendo, hay que valorar el tiempo que esa persona se tomó en hacer el video, en editarlo, en subirlo, en estar pendiente, en contestar, en investigar, porque muchas veces son videos que la gente investiga. Entonces no me gusta dar dislikes, pero sí los he dado. Y se los he dado a esas personas que ofenden a los demás en sus videos, que discriminan a los demás en sus videos, que se burlan de otras personas por su condición física o por su físico o por su identidad sexual o por cualquier cosa. En fin, sí he dado dislike a todos estos videos que tratan sobre odio y el irrespeto hacia los demás. Lo siento, pero sí lo hago. De resto, si no me gusta la manualidad que alguien está haciendo, simplemente no le dejo ni comentario, ni le dejo dislike, ni nada. Sino que me voy hacia otro video que me interese más y listo. No es necesario dejar dislikes cuando la persona se está esforzando por hacerlo. Y si algunas veces tengo algún comentario que hacerle, pienso que la persona se va a ofender, se lo digo en privado. Y si pienso que a la persona le va a gustar, tal vez porque aceptan sugerencias o algo, se las dejo en los comentarios y listo. Número 10. ¿Tienes cuentas alternas? Según lo que vi de este tag, están hablando si tengo algunas cuentas para estoquear a otra persona, para chismosear lo que la otra persona hace, y no tengo ninguna cuenta alterna. En YouTube tampoco tengo un canal alterno como para hacer cositas, no pienso que sea necesario hacerlo eso. Yo pienso que he madurado, no les voy a decir que nunca lo he hecho, sí, yo me acuerdo que cuando tenía como unos 22 años con una amiga antes de venirme para Dubai, creamos un email para crear un Facebook y para mirar gente sin que se dieran cuenta quiénes éramos. Pero nunca más, o sea, no es necesario abrir una cuenta alterna para mirar que exnovios o amigas que no me caen bien. Tampoco hay que perder el tiempo. Estas personas que hacen cuentas alternas para atacar a los youtubers, me parece que son unas personas sin oficio, la verdad. Y yo esto lo había comentado antes y una persona me atacó porque yo decía eso. Pero sí, me parece que son personas sin oficio, porque si tú tienes tiempo de abrir un email y un nuevo YouTube, unas nuevas cuentas para agredir a alguien, definitivamente tienes que buscar qué hacer con tu tiempo porque te está sobrando muchísimo. Y bueno, chicas, hasta aquí ha llegado este tag. Me pareció muy chévere, me pareció muy interesante. A algunas personas les va a gustar la respuesta, a otras personas no les va a gustar la respuesta. Pero bueno, así es Pierina, así es Katy y yo espero que les haya gustado. Cualquier pregunta, sugerencia, cualquier cosa que quieren que yo haga en el canal,
por favor déjenmelo en la parte de los comentarios. Yo en la parte de la cajita de la descripción de este video aquí abajo les voy a dejar los videos de los que hablé ahorita. Les voy a dejar también el enlace a mis redes sociales a las que estoy manejando en este momento. Y les voy a dejar pues mi dirección o cualquier cosita que ustedes quieran. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho, que yo los sigo esperando aquí en Belleza by Katy. ¡Chao! Ay, les quería mostrar que esta fue una de las blusas que les mostré en el haul pasado y se ve súper linda. Me la coloqué hoy con unos leggings negros y se ve espectacular. Bueno, chaito.